Disfruta la vida, Quillayes. Opici, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Stevia, Taumatina y Agave. Daily, si es dulce. Haz un momento, Betty Crocker. Red de Salud, UC Christus. Presentan Carlo Cocina en CNN Chile. ¿Cómo les va? Soy Carlos Fumilen, y hacemos Carlo Cocina. Desde aquí, Carlo Cocina, Mercado Gourmet en Parque Arauco. Hoy día queremos hacer una receta fácil, rápida. Vamos a ocupar quesos, pero los vamos a hacer untables y saborizados. Véalo aquí en Carlo Cocina. Una alternativa para un buen picoteo es hacer quesos saborizados. ¿Qué elementos quedan bien, conjugan bien? Son los higos, que vienen así un poco duros, y todo lo que hay que hacer es hidratarlos, no con tanta agua, para que no pierdan sabor. Agua hirviendo, que queden tapaditos. Hoy día se produce esta rosa espectacular, que se llama Rosa del Año. Ahí. Y realmente tiene una fragancia maravillosa. Sacamos los pétalos. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a mezclar con estas almendras, que voy a dejar unas pocas para mezclar con el queso, y el resto las voy a poner sobre una sartén, sin aceite, sin nada, y dejamos ahí que se vayan tostando. Vamos a sacar los quesos untables del refrigerador. Abro el queso quillaye, el queso untable, lo sacamos ahí, molemos así, ahí agregamos los pétalos de rosa. Seguimos machacando un poco, agregamos el otro queso, estamos bien. Primera opción, y ahora sí, picamos el higo, una de las frutas más ancestrales, retienen la punta siempre, ahí, miren cómo al hidratarse, casi quedan como naturales. Lo agregamos el queso crema, estamos bien. Tengo un par de boles pequeños y para darle forma, con este papel plástico, pongo ahí, agregamos. Hacemos una pelotita y vamos a refrigerar también para que tome un poquito más de cuerpo. Lo mismo hacemos con el de almendras. Tomamos la pelotita. Ideal para que se aromatice bien y los sabores pasen, que lo hagan de un día para otro. Voy a pasar ahí las almendras y vamos a panar el queso con las almendras. Agrego más pétalos de rosa. Los saco del refrigerador. Miren cómo tomó cuerpo habiendo estado refrigerado, y este proceso ahí gastamos un poco. Miren qué bonito se ve, y ahí le vamos dando más forma de quesito, aplastando desde arriba, ahí no mucho rato porque si no pierde forma. Y voy a ocupar una cuchara recta de cocina para ponerlo. Ahí tenemos la primera opción, y la segunda. Estoy moliendo la pimienta lo más grueso posible. Y esto no hay que pasarlo por todas las caras. Yo les recomiendo que lo aplasten previamente para dar la forma antes de apanarlo. Y solamente por una cara, para que no pierda el sabor del higo. Eso es suficiente. Y también lo ponemos sobre una cuchara para darle un toque más artístico así. Lo acompañamos de unas ricas tostadas. Recetas fáciles y rápidas que veo aquí en Carlo Cocina.